Max Verstappen fue el mejor de la sesión de clasificación del Gran Premio de Bélgica el viernes en el circuito de Spa-Francorchamps, pero el bicampeón holandés tendrá que arrancar desde la sexta posición después de reemplazar la caja de cambios durante la mañana al utilizar su quinta unidad. La lluvia fue el primer protagonista en el circuito belga, limitando el tiempo en la primera práctica. La sesión de clasificación se inició con un retraso por la fuerte lluvia que llegó al circuito durante la clasificación de la Fórmula 2, pero solo fue cuestión de unos minutos para ver acción. En la primera ronda, Lewis Hamilton fue el mejor en los minutos finales gracias a su tiempo de 1.58.8 con neumáticos para pista mojada, seguido por Sergio Pérez a solo 58 milésimas y Max Verstappen en la tercera posición, a 91. El holandés mejoró en su último intento con un giro de 1.58.5, superando por 3 décimas de segundo a Hamilton y Pérez, antes de que Yuki Tsunoda ascendiera al cuarto puesto y Oscar Piastri era quinto. En el minuto final, Fernando Alonso llevó a su Aston Martin al tercer escalón. Al final fue Charles Leclerc quien con su Ferrari tomó el mejor registro con un 1.58.3, superando por 2 décimas a Verstappen. Sainz ascendió al cuarto puesto, por detrás de Hamilton. Alex Albon, Logan Sargeant, Wang Yuzhu, Daniel Ricciardo y Nico Hülkenberg fueron los primeros eliminados. En la segunda ronda, las condiciones de pista cambiaron y comenzó a secarse. Verstappen colocó el ritmo con un tiempo de 1.55.5, con Checo Pérez segundo, aunque todos con el compuesto intermedio. Para los minutos finales, los tiempos se rebajaron con el uso del compuesto blando. Oscar Piastri fue el primero en establecer una nueva referencia con un 1.51.5, seguido por Lance Stroll, Hamilton y Checo Pérez a 6 décimas de segundo. Verstappen no tuvo el ritmo superado en su único giro con blandos y finalizó décimo. Piastri tuvo por detrás a Carlos Sainz a una sola décima, con Leclerc tercero a 4. Yuki Tsunoda, Pierre Gasly, Kevin Magnussen, Valtteri Bottas y Esteban Ocon quedaron eliminados. En la Q3, Charles Leclerc marcó el primer ritmo con un 1.47.9, con Verstappen segundo a una décima y Sainz tercero a 4, de lo hecho por su compañero Ferrari. Checo Pérez se colocó octavo, entre Alonso y Russell. En el intento final, Leclerc mejoró a 1.46.9. Sainz se colocó segundo, a una décima, mientras Piastri avanzaba al tercero seguido por Norris. Pero Verstappen aún tenía algo más que decir, y con su vuelta de 1.46.1 tomó el primer puesto con 8 décimas de diferencia respecto a sus rivales, pero arrancará sexto. Esto hace heredar la primera fila a Leclerc y Pérez, seguidos por Hamilton y Sainz. Piastri será quinto y Verstappen sexto. George Russell, Lando Norris, Fernando Alonso y Lance Stroll completaron del séptimo al décimo. Las posiciones de este día establecen la parrilla del domingo, y el sábado se realizará la clasificación Shootout y la carrera del sprint.